Hola, soy Nancy Canepa, poeta juninense, y como pienso que el arte en general y la poesía en particular son un soplo de aire puro, un respiro en estos días tan complicados, me sumo con alegría a esta propuesta de la Secretaría de Cultura de nuestra ciudad. Elegí para compartir con ustedes dos poemas de Apuntes de la Ciudad de las Mariposas, de mi libro, El revés de las canillas, y ya se los leo. Apuntes en la ciudad de las mariposas. 1. El tipo baja del colectivo y cruza la calle. Parece contento. Compra el diario y le sonríe a la florista. Entra al bar y pide su café con medialunas. Un tipo común. Pero de pronto, una mariposa blanca se posa en su mano. ¿De dónde salió esa mariposa de verano en el campo? El tipo mueve las manos y cientos de mariposas blancas, celestes, amarillas inundan el bar con música de alas. La gente se asusta. Él ríe como un niño. Y una antigua belleza le habita los ojos que creí vulgares. 2. Me aturde el ruido de la ciudad con su apuro de mediodía. Gritos y bocinas, llegar no sé a dónde. Y esa blanca desolación de los bancos repetida en cada plaza. Sobre el césped amarillo de invierno hay una mariposa que perdió las alas y aún así intenta el vuelo por puro instinto. Con una torpeza que hace reír a los chicos que detienen su carrera. Pobres movimientos que no tienen cielo ni flor. Pero volar es mandato supremo en el mundo de las mariposas. Insiste, caricatura del antiguo brillo, dolor de hembra mutilada, hasta que un pie pequeño y generoso le arrima algo parecido a la paz.